Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al... Bueno, bienvenidos a otro episodio de World Soccer Winner Level Noche Internacional. El anterior capítulo perdió horrible, más encima. Horrible por Carini, me dio tres goles, hat-trick, y uno de otro de Irán. Bueno, vamos a ir a otra exhibición. Vamos también Egipto contra Irán. Por esta vez dificultad fácil. Vamos. Hola a todos, soy Juan Carlos Rivero. Es un partido de exhibición esperado por todos. Egipto contra Irán. Sentado a mi lado está Iñaki Cano, que nos ofrecerá sus expertos comentarios sobre las incidencias del juego. Bienvenido, Iñaki. A ti, Juan Carlos, es siempre un placer estar contigo. Pues 16% de humedad y no tiene viento. Los dos equipos están entrando al terreno de juego. Egipto con Irán. Te preguntarás por qué de nuevo con Irán, pero con Egipto. No son los mismos equipos. Pero Irán que no. Aparece en pantalla. Está el 8, Carini. Y Mansiva era la defensa. Carini, en el anterior episodio, no sabía qué era. Defensa, por Dios. Debe ser algo. Allá vamos. Confirmamos la disposición de los equipos. Atacando de derecha a izquierda, Irán. Atacando de izquierda a derecha, Egipto. ¡Le va a pegar! ¡Brazo! ¡Mido! ¡Van delante en el marcador! 21 años. ¡Uy, que se ve joven! ¡Derecho y adentro! En el campo se aprecia un ambiente apasionante. Bueno, se ve joven. Primero Iñaki. Sí, por eso es 2004. Yo creo que ya tenemos unos cuantos años ya de este Egipto. Este hombre Egipto. Jugador Egipto, es decir. Está bien. Ahora le toca. ¿Esperabas ver un gol tan pronto? En absoluto, Juan Carlos. Ah, pero. Este gol tan temprano puede desconcertar. Entiendo. Espérame. Para el juego. Antirreglamentaria. ¿Por qué? Ahora lo vemos repetido. Sin duda, fue fuera de juego, pero es evidente que están empezando a ser peligrosos. Muchas gracias. Tarek Said. Avanzando más. Tiene que hacerlo mejor. Ay. Tarek Said. Tarek Said. Tamer. Tamer. Mido. ¡Ay, no! ¿Por qué? Es un buen despeje. Y consiguen un saque de banda muy dentro del campo contrario. ¿Podrán continuar con el remate en el área? ¡Oh, era buena! Pelal. Bueno, el Carini. Pensé que era Carini que era. Defensa era delantero. Bueno, está bien. Error mío. Abre el campo, jugando a la derecha.
pelota. Un balón largo hacia adelante. Pega fuerte hacia adelante. Se marcha por la derecha. Ahmed Hassan. Ahmed Hassan. Ahí está el disparo. El portero lo bloquea. Es una gran intervención del portero. Sí, sí, ahí ha salvado a su equipo. La enviará al segundo palo. Parece que lo dice mucho. Sí, parece que lo dice mucho. Corre, 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 corre. Dale. Ah, es otro delantero. Dale. Dale, dale, dale. No, no tenía que rematar. La pone hacia adelante. Señor, ¿por qué? La envía hacia adelante. Tiro. Segundo gol de Mido. Por Dios. Fue su segundo gol del encuentro. Van dos arriba y otro gol sentenciaría el partido. Un gol así siempre da confianza al equipo. Han medido por su cuenta. ¿Qué piensas de ese gol, Iñaki? Nunca es mal momento para marcar. Estoy seguro que están empezando a acelerar el ritmo, Juan Carlos, ¿verdad? Sí, si continúan así, pronto se van a quedar solos. No pasa nada, no pasa. Un movimiento decisivo. Mido. Se escapa. Se escapa. Y tira. Despeja. Ah, no. Qué monos. Solo a 5 minutos del descanso. Pensé que iba a caer afuera. La lanza bien. Y se fue afuera. Pero no. Aprovechando. Karini, no. Karini, no. No. Karini, no te atreves. Tengo en el lateral de la red. Menos mal. Por Dios, Karini. Mucha me va a dar un desquite porque. Por Dios. Juega hacia adelante, Delal. Delal. Iba a intentar. Este silbato del árbitro marca el final de la primera mitad. Ok. Ha terminado con ventaja la primera parte. ¿Cómo lo ves? La ventaja no está mal. Tal vez lo más importante sea mantener a cero su casillero. 2-0. No está mal. Así que en el pero descanso, vamos a ver 2-0. ¿Qué va a pasar en el segundo tiempo? Así que veremos qué nos tiene preparado este segundo tiempo. Ahora de derecha a izquierda, Egipto, de izquierda a derecha, Irán. Fue directo a portería. Buenísimo despeje del portero. Wow. Buen despeje que se va a córner. Presionan mucho la defensa contraria, pero el portero está muy bien. Estarán buscando aprovechar al máximo esta oportunidad. El portero no ha tenido muchas dificultades. Va a probar. ¡Oh, demonios! Le pegó muy fuerte a ese balón. Pensábamos que había entrado. Se escapa por el lateral izquierdo. La pega fuerte en largo. Se cuela. Pasa la pelota a la izquierda. Se escapa por la izquierda. Se quedó puerta. Puta, ahí está pinchando mucho. La golpea hacia adelante.
No sé por qué me gusta esa transición del. Lo envió la para pantalla, que alguien no sé por qué. De McDonald's. No, lo despejó. Todavía él. Empujan hacia adelante. Minarpo. Han transcurrido casi 70 y... Un momento, vamos a ver la justa regeneración. ¡Ah! ¡Ya cambió! No sabía que había cambiado. ¡Qué bueno! Para no ver ese... ¡5 minutos de partido! Para no ver ese Karini que casi voy a tener... Lleva el balón por el centro. Enojándome. Por el centro. Y prueba uno. Ah, por Dios. Ay, Dios. Aquí tienen una buena oportunidad con este córner. Intenta uno. Espérame un poquito. Ok. Seguimos. Pueden intentarlo de nuevo. La verdad es que tienen que concentrarse en transformarlo. ¡Y prueba de nuevo! ¡Tan cerca y sin embargo tan lejos! ¡Pero Dios! La pone a la izquierda. Sigue el solo. ¡Es uno contra uno! ¡El balón está todavía suelto! Saque de lateral. ¡Ahí cambio! Por el lado derecho. ¡Ahí va el disparo! ¡El portero se estuvo bien! Despejó a córner. No tienen por qué apresurar. ¡Es corto! Despejan. ¡Se acabó el encuentro! 2-0. ¡Qué gran victoria! ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki? Más o menos. Aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. Y se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Iñaki Cano estuvo junto a mí en este partido. Gracias por tus magníficos comentarios, Iñaki. Muy agradecido, Juan Carlos. Aquí Juan Carlos Rivero, que les agradece a todos su atención. Ahora disfruten una vez más con los momentos más destacados del partido en este final de nuestra transmisión. Les espero en la próxima. Adiós. Adiós a todos. Bueno, espero que haya gustado este video. No olviden suscribirse. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Adiós.